Buenas tardes, doctor Félix Murillo Alfaro, gerente general de la editorial Info 21. Magíster Katy Murillo Monroy, gerente administrativa de la editorial Info 21. Licenciado Fernando Murillo Monroy, gerente de ventas de la editorial Info 21. Señores promotores, señores directores, señores docentes, señores padres de familia, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a esta ceremonia de premiación, invitándolos a cada uno de ustedes que nos acompañen con un minuto de silencio en memoria de la gerente general, doctora Aurelia Monroy Yerkovich de Murillo, quien partió al cielo hace 6 meses. El día de hoy, la editorial Info 21 se complace en dar la más cordial bienvenida a esta ceremonia de premiación de los concursos interescolares del área de computación e informática y del área de inglés. Vamos a dar inicio a esta primera parte de la ceremonia de premiación con las palabras del doctor Félix Murillo Alfaro, gerente general de la editorial Info 21, quien hará la presentación de los objetivos y logros alcanzados por los estudiantes en el concurso interescolar del área de computación e informática. La editorial Info 21 realiza la presentación de los resultados del concurso nacional virtual interescolar de computación e informática 2020, proyectos creativos digitales. Como ustedes saben, este concurso virtual se realiza en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la enseñanza no presencial del curso de computación e informática. Tiene como objetivo fundamental conocer el nivel de habilidad en el empleo de los programas informáticos y el dominio de las herramientas informáticas del curso en todos los niveles de la educación básica regular. Han participado en este concurso 1.221 alumnos, de los cuales han sido premiados más de 70 por sus trabajos más calificados. El concurso se ha realizado en 2 etapas. La primera etapa ha sido un concurso a nivel de institución educativa y la segunda etapa ha sido la evaluación de los trabajos por un jurado calificador especial. Para cada nivel y grado de estudio se plantearon temas motivadores a fin de crear interés pedagógico y educativo en torno al concurso. Hemos calificado el número de herramientas informáticas, el uso de Internet, la habilidad, la creatividad, la originalidad, la forma de presentar el trabajo, entre otros. Los premios que hemos preparado se entregarán a los ganadores a través de su institución educativa correspondiente para su distribución a los padres de familia y alumnos. Agradecemos nuevamente a los promotores, directores, profesores, padres de familia y alumnos por su participación en este concurso virtual que sirve para mejorar la calidad del conocimiento de la informática. El concurso permite promover y conocer el grado de aprendizaje de las capacidades y habilidades
de nuestros estudiantes, basados en los contenidos de los textos, hagamos clic en los diferentes niveles. Ahora iniciaremos con la premiación. Premiación nivel inicial. Actividad dibujo y pintura, programa Paint, tema motivador, somos una familia unida. Ha llegado la primavera. Higiene para prevenir el COVID-19. 3 años. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades a inicial 3 años. Nombre del alumno: Ani Silva Luque, del Colegio Santo Domingo El Caminante, Distrito Manchay. Primer puesto. Primer puesto también para Alice Oslen Pisango Basilio, del Colegio Amiguito de Cieneguilla. Segundo puesto. Doble empate. Facundo Almeida Guamaní, del Colegio Los Niños de Jesús de Puente Piedra. Deitaís Aira Martínez, del Colegio César Vallejo del Distrito de Comas. Doble empate, tercer puesto. Maya Lucía Maricagua Lomas, del Colegio Virgen de Fátima Milagrosa del Distrito de Santa Anita. Y para Naxumi Luciana Xiomura Lazo, del Colegio Corazón de María del Distrito de Comas. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, dibujo y pintura, programa Paint, tema motivador, somos una familia unida. Ha llegado la primavera. Higiene para prevenir el COVID-19. 4 años. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades para inicial de 4 años. Doble empate en el primer puesto para Tatiana Tintaya Chumbes, del Colegio Los Niños de Jesús del Distrito de Puente Piedra. Y para Ian Valentino Gutiérrez Soto, del Colegio San José de Nazaret, sede central, del Distrito de Puente Piedra. Keila María Jesús Siriaco Paucar, del Colegio Santa Rosa de Huachipa, del Distrito del Lurigancho, puesto segundo. Ariana Thaís Flores Céspedes, del Colegio Semillas de Jesús, del Distrito de Santa Anita, tercer puesto. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, dibujo y pintura, programa Paint, tema motivador, somos una familia unida, ha llegado la primavera. Higiene para prevenir el COVID-19. 5 años. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades, inicial 5 años. Nombre del alumno: Camilo Valentino Villegas García,
del Colegio Pequeñas Estrellas del Distrito Callao. Primer puesto, doble empate para Gerardo Deira Benavente del Colegio Alfredo Rebaza Costa Previ del Callao. Segundo puesto, y Tiago Campos Vera del Colegio Mi Dulce Carito del Distrito Callao. Segundo puesto, Héctor Rafael Correa Navarro del Colegio Amiguito del Distrito de Cieneguilla. Tercer puesto. Veamos los trabajos ganadores. Premiación nivel primaria. Actividad: panel ilustrativo, programas Word, PowerPoint, tema motivador, cómo evitar el contagio del COVID-19, alimentos para prevenir el COVID-19, recomendaciones para prevenir el COVID-19. Primer grado primaria. Ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades, primer grado primaria. Primer puesto, doble empate para los estudiantes Arián Armas Inocente del Colegio Mi Dulce Carito del Distrito Callao y Ashley Alejandra Lancha Quispe del Colegio Cristo Rey del Distrito Callao. Segundo puesto, doble empate para Alessandro Martínez Flores del Colegio Francisco Pérez de Cuellar del Distrito de Comas y Lindsay Valles León del Colegio Joseph Hein del Distrito Comas. Tercer puesto, doble empate para Luciana Díaz Carcaspo del Colegio Corazón de María del Distrito de Comas y Aina del Alba Guerrero Najarro del Colegio Consorcio Federico Kaufmandoy del Distrito de Ventanilla. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, presentación en diapositivas, programas, Word, PowerPoint, tema motivador, cómo evitar el contagio del COVID-19, alimentos para prevenir el COVID-19, recomendaciones para prevenir el COVID-19, segundo grado primaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades, segundo grado de primaria. Primer puesto, triple empate. Andrew Valentino Villarreal Díaz del Colegio San Martín de Porres de Los Olivos. Taira Caetana Cortés Cano del Colegio Semillas de Jesús de Santa Anita y Luciana Milagros Rodríguez Bravo del Colegio Kepler del Distrito de Comas. Segundo puesto, doble empate para Fabricio Alonso Villar Herrera del Colegio Jesús Amigo del Distrito de Puente Piedra y para Scarlett Ashley Baez Mauricio del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmandoy del Distrito de Ventanilla y Jade Desiret Muñiz Vázquez
del Colegio Santo Domingo Sabio del Distrito San Martín de Porres, tercer puesto. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, presentación en diapositivas, programa PowerPoint Word, tema motivador, normas de convivencia frente al COVID-19, medicina natural para prevenir el COVID-19, recomendaciones para evitar el COVID-19, tercer grado primaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos Creativos Digitales. Felicidades, tercer grado primaria. Primer puesto, triple empate para Milagros Cayetano Rodríguez del Colegio Santo Domingo El Caminante, Distrito Manchay. Santiago Molina Maita, del Colegio Jesús Amigo, del Distrito Puente Piedra, y Josué Sebastián Amaya Quispe, del Colegio Los Niños de Jesús, del Distrito de Puente Piedra. Segundo puesto, doble empate, para Carelli Grisel Huamán Santos, del Colegio Alter Christus, del Distrito Ate, y Daniel Santiago Dávila Díaz, del Colegio Parroquial San José, Distrito Callao. Tercer puesto, doble empate, para Thaís Ariana Norabuena Morales, del Colegio Santa Fortunata de Ate, y Fabricio Rodríguez Piscoche, del Colegio Los Robles, del Distrito Cercado. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, dícticos informativos, programa PowerPoint Word, tema motivador, normas de convivencia frente al COVID-19, medicina natural para prevenir el COVID-19, recomendaciones para evitar el COVID-19, cuarto grado primaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos Creativos Digitales. Felicidades. Cuarto grado primaria. Primer puesto. Elvis Daniel Quincho Blas del Colegio William Shakespeare del Distrito de Comas. Segundo puesto. Doble empate. Marco Antonio Manco Chávez, del Colegio Marinés, del Distrito de San Borja. Angeli Yamilet Condori Chávez, del Colegio Jesús el Buen Pastor, del Distrito Independencia. Tercer puesto, cuádruple empate. Rodrigo Emanuel Juárez Contreras, del Colegio Parroquial San José, Distrito Callao. Selena Alessandra Aquino Armas, del Colegio Hijos Valores de la Comunidad, del Distrito Comas. Ana Ángela Flores Calderón, del Colegio Cayetano Heredia Sánchez, Distrito San Juan del Urigancho. Y Renato Fukunaga González, del Colegio Alfredo Rebaza Costa Previ, Distrito Callao. Veamos los trabajos ganadores.
Actividad. Afiches publicitarios, programas Word, PowerPoint, CorelDRAW, Flash, tema motivador, síntomas del COVID-19, protocolos de seguridad en casa ante el COVID-19, alimentos para prevenir el COVID-19, quinto grado primaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades. Quinto grado primaria. Primer puesto. Doble empate. Para Andrea Michelle Apolaya Moreno, del Colegio San José de Nazaret, Lima Norte, del Distrito de Puente Piedra. Y Brian Carrión Silupu, del Colegio Joseph Hayden, del Distrito de Comas. Segundo puesto, doble empate, para Steven Villanueva Apolinario, del Colegio San Miguel Arcángel, del Distrito San Martín de Porres. Y Abigail Palacios Santúnez, del Colegio Teresa González de Fanning, del Distrito Puente Piedra. Tercer puesto, doble empate, para Sakura Camila Casquino Sánchez, del Colegio Heinrich Pestalozzi, del Distrito Caraballo, y José Darien Chávez Medrano, del Colegio Juan 23, del Distrito Villa El Salvador. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, videos, programas, Word, PowerPoint, CorelDRAW, Flash. Tema motivador, síntomas del COVID-19, protocolos de seguridad en casa ante el COVID-19, alimentos para prevenir el COVID-19, sexto grado primaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. Felicidades. Sexto grado primaria. Primer puesto. Doble empate. Para Diego Aguilar Cayagua, del Colegio San Miguel Arcángel, del Distrito San Martín de Porres. Y Adrián Eduardo Remigio Jara, del Colegio Los Niños de Jesús, del Distrito de Puente Piedra. Segundo puesto, doble empate, para Daniela Esther Ordinola Valencia, del Colegio El Fundamento, del Distrito Callao. Y Yerisa Reyes Sánchez, del Colegio Señor de Luren, Distrito Chorrillos. Tercer puesto, triple empate, para María Estrella Manco Chávez, del Colegio Marinés, del Distrito San Borja. Naomi Xiomara Nicole Barraza García, del Colegio Santo Tomás de Aquino, del Distrito San Juan de Miraflores. Y Sebastián Aarón Beltrán Santisteban, del Colegio Santo Domingo Sabio, del Distrito San Martín de Porres. Veamos los trabajos ganadores. Premiación, nivel secundaria. Actividad,
proyectos de emprendimiento ante la pandemia COVID-19 y el aislamiento social, programas Publisher, Word, Excel, PowerPoint, tema motivador, mascarillas tejidas a crochet, protectores faciales, productos vinculados a la protección y prevención de COVID-19, primer año secundaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. ¡Felicidades! Primer año secundaria. Primer puesto. Analita Lía Sánchez Ramos, del Colegio Señor de Luren, Distrito Chorrillos. Segundo puesto. Ana Lucía Salas Corpus, del Colegio Mi Amigo Jesús, de Puente Piedra. Tercer puesto, doble empate. Nicole Mireya Pariña Sánchez, del Colegio María Reina de Corazones, del Distrito Callao. Y Marjorie Teresa Hernández Alcala, del Colegio Los Niños de Jesús, del Distrito Puente Piedra. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, proyectos de emprendimiento ante la pandemia COVID-19 y el aislamiento social. Programas, Publisher, Word, Excel, PowerPoint. Tema motivador, mascarillas tejidas a crochet, protectores faciales, productos vinculados a la protección y prevención del COVID-19. Segundo año secundaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos creativos digitales. ¡Felicidades! Segundo año secundaria. Primer puesto. Alison Angelí Ariana Quintana Montero, del Colegio Mi Amigo Jesús, Distrito Puente Piedra. Segundo puesto. Doble empate para Axel Alejandro Pinedo Guamán, del Colegio San José de Nazaret, sede central del Distrito Puente Piedra, y Yameli Milagro Siriaco Paucar, del Colegio Santa Rosa de Huachipa, del Distrito San Juan de Lurigancho. Tercer puesto, doble empate para Lucero Estrella Julca Mesta, del Colegio César Vallejo, del Distrito Comas, y Kiara Roxana Yacupoma Fernández, del Colegio Ángeles de la Paz, del Distrito San Borja. Veamos los trabajos ganadores. Actividad, proyectos de emprendimiento ante la pandemia COVID-19 y el aislamiento social. Programas, CorelDRAW, Photoshop. Tema motivador, elaboración de alcohol, líquido gel, productos vinculados a la protección del COVID-19, diseño publicitario sobre COVID-19. Tercer año secundaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. ¡Felicidades! Tercer año secundaria. Primer puesto, Heidi Alessandra Inquilla Santana, del Colegio Santa Rosa de Huachipa, Distrito San Juan del Lurigancho. Segundo puesto, Andrea Gabriela Alzamora Tapia, del Colegio Ángeles de la Paz, del Distrito San Borja.
Tercer puesto, doble empate. Ángel Daniel Carrión Robles, del Colegio San José de Nazaret, Lima Norte, del distrito de Puente Piedra. Y Blanca Danixa Araujo Caicho, del Colegio Santo Tomás de Aquino, San Juan de Miraflores. Veamos los trabajos ganadores. Actividad. Proyectos de emprendimiento ante la pandemia COVID-19 y el aislamiento social. Programas CorelDRAW, Photoshop, tema motivador, elaboración de alcohol, líquido gel, productos vinculados a la protección del COVID-19, diseño publicitario sobre COVID-19, cuarto año, secundaria, ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Felicidades, cuarto año, secundaria. Primer puesto, Candy Coripuna Quincaño, del Colegio Señor de Luren, Distrito Chorrillos. Segundo puesto, doble empate, Yamilet Vanessa Alegre Nolasco, del Colegio María Reina de Corazones, Distrito Callao. Y José Luis Daniel Velarde Llanos, del Colegio El Fundamento de Callao. Tercer puesto, Eros Andrew Espinosa Peralta, del Colegio Los Niños de Jesús, Puente Piedra. Veamos los trabajos ganadores. Actividad. Proyectos de emprendimiento ante la pandemia COVID-19 y el aislamiento social. Programas. Anime. Flash. Tema motivador. Elaboración de alcohol líquido gel. Productos vinculados a la protección del COVID-19. Diseño publicitario sobre COVID-19. Quinto año, secundaria. Ganadores. Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Proyectos Creativos Digitales. Felicidades, quinto año, secundaria. Primer puesto, Dayana Olenka Dios Dioses, del Colegio San José de Nazaret, Lima Norte, Puente Piedra. Segundo puesto, doble empate, Diego Jean-Pierre Rivera Villanueva, del Colegio María Reina de Corazones, Distrito Callao, y Natalie Elizabeth Belinda Cabrera Siguencias, del Colegio Teresa González de Fanning, Distrito Puente Piedra. Y tercer puesto, doble empate para Julianet Maricielo Huaraca Anticona, del Colegio Alter Christus, Distrito Ate, y Diana Carolina Salvador González, del Colegio Mi Amigo Jesús, de Puente Piedra. Veamos los trabajos ganadores. Hemos culminado con la premiación del concurso interescolar del área de computación e informática. Y ahora nuestra editorial tiene un gran reconocimiento solo a las instituciones educativas privadas
que han alcanzado el máximo desempeño de logro en sus respectivos niveles. Esta entrega de gallardetes se llevará a cabo por el doctor Félix Murillo Alfaro y la magíster Katy Murillo Monroy. La editorial Info 21 ha creado un galardón especial para aquellas instituciones educativas que han alcanzado el primer puesto en cada uno de los niveles educativos en el Concurso Nacional Virtual Interescolar de Computación e Informática 2020. Este premio se denomina Gallardete de Computación e Informática, que simboliza el alto rendimiento en un grado específico de la institución educativa en este concurso de computación e informática 2020. Tenemos el alto honor de hacer entrega al promotor y o director del plantel el gallardete de computación e informática a las instituciones educativas siguientes. En educación inicial, entregamos el gallardete de computación e informática a la institución educativa Pequeñas Estrellas de la provincia constitucional del Callao, en el grado de 5 años educación inicial. En educación primaria se han presentado un empate, por ello hacemos entrega de un gallardete de computación informática a dos instituciones educativas privadas, a la IEP San Miguel Arcángel del distrito de San Martín de Porres del sexto grado de educación primaria y a la IEP Los Niños de Jesús del distrito de Puente Piedra del sexto grado de educación primaria. En educación secundaria, hacemos entrega del gallardete a la IEP San José de Nazaret, Lima Norte, del distrito de Puente Piedra, en el quinto año de educación secundaria. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de la ceremonia de premiación con las palabras del doctor Félix Murillo Alfaro, gerente general de la editorial Info 21, quien hará la presentación de los objetivos y logros alcanzados por los estudiantes en este concurso interescolar del área de inglés. La editorial Info 21 realiza la presentación de los resultados del concurso nacional virtual interescolar de inglés 2020, Gran Desafío Virtual. Este concurso virtual se realiza en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y la enseñanza no presencial del curso de inglés. El concurso tiene como objetivo fundamental fomentar el aprendizaje del idioma inglés, consolidando las capacidades y competencias del área de idioma extranjero en un marco de competitividad constructiva entre los alumnos usuarios de los textos English Click. Han participado 1.200 alumnos, de los cuales han salido premiados los 73 trabajos más calificados. El concurso se ha realizado en tres etapas. Primera etapa, concurso interno virtual a nivel de institución educativa, mediante la aplicación de una prueba escrita. Segunda etapa, un concurso interno virtual mediante la evaluación de la lectura oral. Y la tercera etapa, evaluación de los trabajos por el jurado calificador especial. Para cada nivel y grado de estudios se plantearon temas motivadores a fin de crear interés pedagógico y educativo en torno al concurso. En la prueba escrita hemos evaluado la capacidad de producción de textos, vocabulario, gramática y escritura. En la prueba oral hemos evaluado la pronunciación, entonación y la dicción de las palabras. Los premios que hemos preparado, que pueden ver, para los ganadores serán entregados a la institución educativa correspondiente para su distribución a los padres de familia y alumnos. Felicitamos y agradecemos nuevamente a los promotores, directores, profesores, padres de familia y alumnos en general
por su participación en este concurso virtual que sirve para mejorar la calidad de la enseñanza del inglés. Concurso Nacional Interescolar Virtual de Inglés 2020. Gran desafío virtual. Premiación. Nivel primaria. Primer grado primaria. Prueba escrita y evaluación oral. Lectura de 3 oraciones. Felicidades. Primer grado primaria. Primer puesto, doble empate. Jeffrey Paolo Ramón Arellano, del Colegio Alter Christus, del Distrito ATE, y Megan Estrada Ramírez, del Colegio Santo Domingo Sabio, Distrito San Martín de Porres. Segundo puesto, triple empate, para Marcelo Sebastián Remigio Mogollón, del Colegio Max Scheller, del Distrito San Martín de Porres. Romina Isabel Palomino Yamoca, del Colegio Amiguito de Cieneguilla. Y Ángel Leonardo Reyes Huerta, del Colegio Rosa de América, del Distrito Ancón. Tercer puesto, triple empate, para Georgette Peso Criollo, del Colegio Santísima Trinidad, de Chorrillos. Jordi Matías Ramos Vilches, del Colegio Teresa González de Fanning, del Distrito Puente Piedra. Y Caleb Alexander Sánchez López, del Colegio San José de Nazaret, sede central, del Distrito Puente Piedra. Conozcamos a los alumnos ganadores. Segundo grado primaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de 4 oraciones. Felicidades, segundo grado primaria, primer puesto, Jack Villanueva López, del Colegio Joseph Hayden, del Distrito de Comas. Segundo puesto, triple empate, para Génesis Rosario Rodríguez, del Colegio Santa Fortunata de Ate, Mael Bustios Zulca, del Colegio América de Comas, y Yudan Plata Carrasco Hidalgo, del Colegio Jesús el Buen Pastor de Independencia. Tercer puesto, triple empate, para Fernanda Valentina Chávez Vizcarra, del Colegio Santísima Niña María, del Distrito de Pucusana. Abigail Valery Caldas Galindo, del Colegio Jean-Pierre Bush, del Distrito Puente Piedra. Y Joan Ange Monroy Cortegana, del Colegio Rosa de América, del Distrito Ancón. Conozcamos a los alumnos ganadores. Tercer grado primaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de 5 oraciones. Felicidades, tercer grado primaria,
Primer puesto, doble empate, Jorge Luis Arboleda Ñiquen, del Colegio Cristo Ramos de Comas, y Jairo Yochiro Ramos Vilches, del Colegio Teresa González de Fanning, Distrito Puente Piedra. Segundo puesto, triple empate, para Najaira Plaza Escudero, del Colegio Santo Domingo Sabio, San Martín de Porres, Sumeli Cerrón Hidrugo, del Colegio San José de Nazaret, Lima Norte, Puente Piedra, y Fernanda Patricia Reina Caracela, del Colegio Marinés San Borja. Tercer puesto, triple empate, para Marigel Mercedes Chávez Suárez, del Colegio María Celestial, del Distrito Callao. Luciana Miquela Galvez Chuchón, del Colegio Santo Tomás de Aquino, Distrito San Juan de Miraflores. Y Marco Valentino Zárate Flores, del Colegio Juan 23, del Distrito Villa El Salvador. Conozcamos a los alumnos ganadores. Cuarto grado primaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de un cuento de 6 líneas. Felicidades, cuarto grado primaria. Primer puesto, Lenin Wilson Lalupú, del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doig, del Distrito Ventanilla. Segundo puesto, triple empate, para Estefano Fabián Tume Galán, del Colegio María Celestial, del Distrito Callao. Santiago Adrián Olivares Cancino, del Colegio Rafael Mariscal Quintanilla, de Independencia. Y Rihanna Dominique Palomino Reyes, del Colegio San José de Nazaret, sede central del Distrito de Puente Piedra. Tercer puesto, triple empate, para Elizabeth Xiomara Benavente Bautista, del Colegio San Clemente Apóstol de Caraballo. Bárbara Ivana Panglún Sánchez, del Colegio Amiguito de Cieneguilla, y Sebastián Granda Montesa, del Colegio Marinés del Distrito de San Borja. Conozcamos a los alumnos ganadores. Quinto grado primaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de un cuento de 7 líneas. Felicidades, quinto grado primaria. Primer puesto, doble empate. Valerie Malqui Caballero, del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doig, del Distrito Ventanilla, y Diego Alexander Pacheco Cuenca, del Colegio María Celestial, Distrito Callao. Segundo puesto, doble empate, para Adrián Auqui José González Malpartida, del Colegio La Casita del Inglés, Distrito El Agustino, y Natalie Brigitte Bautista Camones, del Colegio Santísima Trinidad, del Distrito Chorrillos. Tercer puesto, cuádruple empate, para James Rivera Osco,
del Colegio Cristo Ramos del Distrito de Comas, Juan Diego Miranda Fernández del Colegio Jesús el Buen Pastor de Independencia, Maite Rodríguez Lozada del Colegio John F. Kennedy de Caraballo y Renzo Matías Escudero Pinedo del Colegio Rafael Mariscal Quintanilla del Distrito Independencia. Conozcamos a los alumnos ganadores. Sexto grado primaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de un cuento de 8 líneas. Felicidades, sexto grado primaria. Primer puesto, doble empate para Fabricio Romero Aquije del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doy del Distrito Ventanilla y Hanna Rebeca Rosario Rodríguez del Colegio Santa Fortunata de Ate. Segundo puesto, doble empate para Vivian Lucero Larico Artiaga del Colegio San Miguel Arcángel del Distrito San Martín de Porres, Ivania Darlín Carranza Tello del Colegio Luis E. Galván del Distrito San Martín de Porres. Tercer puesto, triple empate para Silvana Brigitte Rodríguez Salazar del Colegio Wonderful Star del Distrito de Santa Anita, Silvana María Pérez Rivera, del Colegio San José de Nazaret, sede central de Puente Piedra, y Ariana Hernández Alejo, del Colegio Siempre Adelante del Distrito San Martín de Porres. Conozcamos a los alumnos ganadores. Concurso Nacional Interescolar Virtual de Inglés 2020. Gran desafío virtual. Premiación. Nivel secundaria. Primer año. Secundaria. Prueba escrita y evaluación oral. Lectura de 4 párrafos. Felicidades. Primer año de secundaria. Primer puesto. Camila Rodríguez Cano, del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doy, del Distrito Ventanilla. Segundo puesto, doble empate, para Arely Salcedo Rodas, del Colegio Cristo Ramos, del Distrito de Comas, y Naomi Akemi Velázquez Sakurai, del Colegio Santa Fortunata de Ate. Tercer puesto, doble empate, para Jean Nathaniel Arias Soto, del Colegio Teresa González de Fanic, Distrito Puente Piedra, y Camila Giselle Muñoz Moreno, del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Villa, Distrito Villa El Salvador. Conozcamos a los alumnos ganadores. Segundo año secundaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de 5 párrafos.
Felicidades, segundo año de secundaria. Primer puesto, triple empate para Gabriel Vega Portocarrero del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doy del Distrito de Ventanilla. Mariana Janet López Rivera del Colegio Juan Espinosa Medrano del Distrito Santa Anita. Y Sofi Alessandra Miguel Cabanaconza del Colegio San Miguel Arcángel del Distrito San Martín de Porres. Segundo puesto, doble empate para Marjorie Aucaya Loaiza del Colegio San José de Nazaret, Lima Norte, de Puente Piedra, y Johan Liñán Acuña del Colegio Cristo Ramos del Distrito de Comas. Tercer puesto para César Arturo Orellana Palomino del Colegio Sudamericano del Distrito San Juan de Lurigancho. Conozcamos a los alumnos ganadores. Tercer año secundaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de 6 párrafos. Felicidades, tercer año de secundaria, primer puesto, doble empate para Josué Cajas Vélez del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doy del Distrito de Ventanilla y María Fe Valencia Verástegui del Colegio Santa Fortunata del distrito Ate. Segundo puesto para María Micaela Cruz Rodríguez del Colegio William Shakespeare del distrito de Comas. Tercer puesto, doble empate para Ariana Selene Rivera Mauricio del Colegio Alter Christus del distrito de Ate y Milene Tania Menacano, del Colegio Jesús Amigo, del Distrito de Puente Piedra. Conozcamos a los alumnos ganadores. Cuarto año secundaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de 7 párrafos. Felicidades, cuarto año de secundaria, primer puesto, doble empate para Valerie Arango Cruz del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmann Doy del Distrito Ventanilla y Valerie Nicole Cornejo Yupanqui del Colegio Luis E. Galván. Distrito San Martín de Porres. Segundo puesto para Carol Mercedes Chamorro Vega del Colegio Jesús Amigo del Distrito de Puente Piedra. Tercer puesto, triple empate para Osana Rocío del Pilar Murrugarra y Casa del Colegio San Clemente Apóstol de Caraballo. Miguel Ángel López Ascayo del Colegio Teresa González de Fanning, Distrito Puente Piedra. Y Alejandra Iriel Ortiz Hidrogo, de William Shakespeare, Distrito Comas. Conozcamos a los alumnos ganadores. Quinto año secundaria, prueba escrita y evaluación oral, lectura de 8 párrafos. Felicidades, quinto año de secundaria. Primer puesto, Charon Usquiano Guarda, del Colegio Santo Domingo El Caminante de Manchay.
Segundo puesto, doble empate para Bruno Tapujima Alba del Colegio Consorcio Educativo Federico Kaufmandoy del Distrito de Ventanilla y Paulo Sergio Valdeiglesias Altamirano del Colegio Santo Tomás de Aquino de San Juan de Miraflores. Tercer puesto, triple empate para Camila del Pilar Pulgacahuari Ramírez del Colegio Alter Cristo del Distrito Ate, Blanca Yerena Peso del Colegio Corazón de María del Distrito San Martín de Porres y Natalia Ospina Paredes del Colegio San Miguel Arcángel del Distrito San Martín de Porres. Conozcamos a los alumnos ganadores. Hemos finalizado con la premiación del concurso interescolar de inglés Gran Desafío Virtual. Ahora nuestra editorial premia también a las instituciones educativas privadas que han alcanzado el máximo desempeño en las habilidades evaluadas. Esta entrega de gallardetes también será realizada por el doctor Félix Murillo Alfaro y la magíster Katy Murillo Monroy. La editorial Info 21 ha creado un galardón especial para aquellas instituciones educativas que han alcanzado el primer puesto en cada uno de los niveles educativos en el concurso nacional virtual interescolar de inglés 2020. Este premio se denomina Gallardete de Inglés, que simbolizará el alto rendimiento de la institución educativa en el concurso de inglés. Tenemos el alto honor de hacer entrega del gallardete de inglés a las instituciones educativas siguientes. En educación primaria se ha presentado un empate, por ello hacemos entrega de un gallardete de inglés a dos instituciones educativas privadas, al Consorcio Educativo Federico Kaufmann, del Distrito de Ventanilla de sexto grado de primaria y a la institución educativa Santa Fortunata del Distrito de Ate en el sexto grado de educación primaria. En educación secundaria hacemos entrega del gallardete a la IEP Santo Domingo El Caminante de Manchay en el quinto año de educación secundaria. Hemos culminado con la premiación de los concursos interescolares del área de computación e informática y del área de inglés. A continuación, las palabras de agradecimiento vienen para ustedes por la magíster Katy Murillo Monroy, gerente administrativa de nuestra editorial Info 21. La editorial Info 21 agradece profundamente la participación de todas las instituciones educativas privadas en los concursos interescolares de computación e inglés. Nos sentimos orgullosos de que cerca de 2.500 alumnos hayan participado en estos concursos, los que han servido para mejorar su aprendizaje, ya que les han dedicado esfuerzo, tiempo y han demostrado habilidades y competencias en el desarrollo de sus trabajos. Por ello, agradecemos a los promotores y directores que han facilitado la realización de los concursos y un reconocimiento especial a los señores profesores por su esfuerzo y dedicación. A los padres de familia, les quiero manifestar que nuestra editorial siempre se preocupa por mantener una dinámica de trabajo durante todo el año para que sus hijos
aprendan mejor los contenidos que les proporcionamos en nuestros textos escolares. Finalmente, a los alumnos, expresarles nuestras felicitaciones e invitarlos a que siempre sigan por esta ruta de trabajo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación virtual de cada uno de ustedes, no sin antes decirles que la editorial Info21 les desea una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo 2021, esperando que el próximo año continúen formando parte de esta gran familia de la editorial Info21. Muchas gracias.